estamos en la iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela, antiga iglesia de dos jesuitas, un conjunto barroco que desde el século XVII o século XVIII fueron acumulando arquitectura, escultura y retablos. En este espacio tan singular, hoy en día espacio de exposiciones temporales de la Universidad de Santiago, tenga acogida a exposición Palabras Orfas, Soledad Penalta. Soledad Penalta es una de las más representativas escultoras de la contemporaneidad galega. Es una artista que evoluciona desde finales del século XX hasta la actualidad, xogando con abstracción, con los volúmenes, con la figuración de más esquemática y con las palabras. Una exposición donde palabra, espacio, corpos están totalmente misturados con espacio singular de este edificio. En esta exposición antológica sobre la obra de Soledad Penalta hacemos un percorrido desde 1996 hasta la actualidad xogando con los materiales. Soledad comienza por trabajar con que serían las planchas de aceiro cortén, das que aproveita a su bidimensionalidad, a sus calidades táctiles e incluso a su color. Con ella acaba convirtiendo las piezas bidimensionales en estructuras tridimensionales, en esculturas geométricas donde la abstracción está en perfecta relación con la representación figurativa de carácter antropomórfico. Más adelante, se ha entrado al século XXI, Soledad Penalta vaya a comenzar a trabajar con acero inoxidable, donde o carácter de plancha, o carácter bidimensional, vaya a seguir estando presente, pero a obra faise mucho más compleja a medida en que comienza a entrar justamente a palabra escrita a través de la soldadura de plasma, a palabra escrita a través de la propia caligrafía de autora. Una caligrafía que invita a que las obras se sean vistas, se sean leídas, pero que al mismo tiempo impide a lectura completa. O espectador solo puede captar palabras soltas, lo que serían esas palabras orfas a las que fala o título da exposición. A obra al mismo tiempo empieza a reflexionar no solo sobre su propia realidad tridimensional, sino sobre el espacio que ocupa dentro de las salas en relación al espectador. Expándase por los muros de la exposición, esa no es una obra singular. Es un conjunto de obras que, amalgamadas, van a hacer una lectura completa. Finalmente, en el inicio de la exposición, es el xogo de las placas, de la forma geométrica, de la escritura, acaba pendurada do teito, creando un xogo visual a través de un número importante de tubos que proyectan o espacio donde sea o espectador ten que rodear a la pieza para explicar y para entender o seu significado. El tema de la escultura empieza conmigo con la cerámica. Tengo una formación importante en cerámica y llegué a hacer esculturas de gran formato, porque también fui a aprender a Italia a la construcción de hornos, especialmente para grandes figuras, ¿no? Entonces, es lo que hice. De hecho, me dieron la beca y fui a Estados Unidos. Cuando me marché a Estados Unidos y allí me encontré pues una facultad que me recibió y yo iba, claro, por supuesto, con el refractario que había yo hecho aquí, uno especial que le metía materia orgánica, y al ver mi book dijeron, hombre, si esto es escultura. No decimos que la cerámica no puede ser escultura, pero por su fragilidad se quita un poco del medio, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos unos talleres muy buenos de metal y de fundición, porque no te animas y tal. Entonces me animé y me fui allí al metal. Me costó su trabajo porque yo no lo conocía, no sabía trabajar con él, y ahora pues es lo que hago. Elijo uno u otro, dependiendo. Para exterior elijo siempre acero cortén, porque es el único que acepta la intemperie bien, que es de color del hierro oxidado, y es el que resulta perfecto para el exterior. Y el acero para interior. Y esa es la elección que yo voy haciendo, dependiendo para donde sea. Para una exposición meto mucho acero, incluso hierro normal, y lo pinto, porque son piezas más pequeñas y más fáciles de colocar en un sitio pequeño, y después para exterior el cortén, siempre. La escritura es como la piel de la escultura. Entonces, eso yo lo encontré de una forma casual,
buscando la posibilidad de firmar las piezas sin meterle soldadura, porque en el acero es muy complicado, porque enseguida lo quema. Entonces, haciendo experiencia, parece que domino ese material y soy capaz de escribir. Y son parte de la escultura. Algunas no son parte. Algunas son como grafías que hacen de la escultura la pieza interesante, ¿no? Y curiosa. La gente se acerca, pregunta y mira porque le llama la atención que escribas y con tu propia letra. A veces tiene un comunicado y otras veces no, simplemente es como parte estética de la obra. Mis esculturas, pues no solamente escribo, sino que introduzco las figuras humanas, unas figuras antropomórficas que son abstractas. Y entonces, aunque parece que están revueltas y amontonadas, no. Cada una es una figura diferente, hechas todas de forma diferente. Unas bailan, otras están sentadas, otras piensan, otras juegan, otras suplican, otras están de rodillas. Está todo, todas son diferentes, pero son parte de lo que quiere decir esa escultura. Por ejemplo, hablando de las figuras antropomórficas, pues es esta pieza, ¿no? Que es una pieza que se llama Implacable Selección. Ves las figuras, que son todas diferentes. Aquí más bien están casi todas corriendo porque quieren entrar en donde no le dejan entrar. Es decir, que la selección es una pregunta. ¿Por qué esta gente no es igual a esta que está aquí? Esa es la pregunta que yo me hago. Casi en todas las obras me hago esa pregunta. Y esta es una pregunta sin solución, porque las piezas están ahí, pero no llegan a pasar para aquí. Entonces, ¿quién las selecciona? Es otra pregunta. ¿Quién es el seleccionador? ¿Quién es esta pieza que hay aquí que no les deja pasar? Yo hago piezas de gran formato y también las pequeñas, ¿no? Entonces, la diferencia es bastante importante. Hay que estudiar perfectamente el lugar en donde va a ser colocada, porque la obra de gran formato no puede estorbar en el sitio en el que se pueda poner. Tiene que integrarse de una forma que tú no te enteres de que está ahí hasta que llegas allí y dices, ah, ¿esto qué es? Pero no te llama la atención. Eso es muy complicado. La escala es muy, muy complicada. Y además, el tipo de pieza que vas a poner también hay que estudiar el lugar. Entonces, lo que yo hago es una pieza en pequeña escala que va a ser la que voy a trasladar después al exterior. Voy al lugar, puedo ir 15 veces, 20 veces, lo que sea. Ya llega un momento que casi el lugar es mío, para que la pieza se integre. Eso es lo más importante para mí en las piezas de exterior. Soledad Penalta móstranos unha vida polo camiño da aprendizaxe e da formación continua que a levan a crear as obras que podemos ver nesta exposición. A artista bebe de técnicas e de tradicións moi diversas, dende a cerámica italiana, ata a fundición ou a talla en madeira dos Estados Unidos, pasando polo grés de Barcelona. Mas o manexo da técnica non o é todo. A formación resulta imprescindible, pero sen unha comprensión e unha interiorización profunda non estaríamos a falar de palabras orfas, senón de esculturas orfas, sen ningún significado. Isto, Soledad, teno moi presente, polo que a escolla de cada material vai en función sempre do que quere transmitir en cada obra e en cada momento. Na súa retina están, por suposto, artistas como Julio González, Oteiza, Serra ou Calder, así como as figuras do Exipto, do Neolítico ou das culturas clásicas, das que Soledad se nutre para a súa propia creación. Pero, como digo, esta creación é propia, é personal. Son unhas obras a través das que non só podemos recoñecer a artista, senón coñecela co que ela considera o que é o seu componente principal da escultura, que é a súa emoción. Es verdad que la inspiración tiene montones de puntos,
No es una sola cosa, es un montón de puntos. Tú trabajas siempre con una idea y esa idea se puede desarrollar de distintas maneras. Y eso es lo que hay en la exposición. Casi es una misma idea, porque a mí lo que me interesa es el ser humano. ¿Por qué morimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué? Porque el por qué es todo. Entonces, esa es mi inspiración, el por qué del ser humano. Soledad Penalta é unha das escultoras máis representativas do panorama actual da arte galega. É unha das artistas máis significativas da súa xeración. É unha singularidade na medida en que non só é escultora, senón que é unha escultora que traballa en gran formato. É un tipo de obra que marca realmente o peso, a presencia do material como elemento esencial dentro do seu conxunto. Conta con obra espallada por diferentes museos e coleccións galegas, nacionais e internacionais. Pero hai un aspecto que é fundamental dentro da súa producción. É unha escultora que ten traballado dunha maneira salientable dentro do espacio público. Concellos como Da Coruña, Portosón, Noia, o propio Santiago de Compostela, onde recentemente acabase de inaugurar unha peza súa na Alameda, Tres Amigos, ou o Concello de Ourense, son algúns dos lugares onde ese carácter monumental da escultura de Soledad Penalta adquire realmente significado e presencia. Xunto a esta exposición onde aparecen obras de pequeno formato, evidentemente é indispensable coñecer esta Soledad Penalta que fala co espacio urbán, que fala co entorno, que realmente monumentaliza as súas pezas para integralas dentro do que é o paisaxe da cidade.